The bench round of the World's Strongest Pro Bodybuilder, it's a beautiful thing. Él dice que la feria de Miss Olympia, que es lo mejor, lo más grande que hay aquí. Aquí es donde hay que estar. So when you see the guys up on stage, do you feel like going up there yourself? Do you miss it? No way. None. Not at all. Not a bit. Not a bit. How come? You know what? I had my fun. My time is gone and past. I've enjoyed my time. And it's now it's a new generation's time to go up there and have their time, just like before it was Lee Haney and Mike Christian and those guys before. So it's a young guy's chance. Let's say I have their chance. I had mine. Él dice que no echa de menos para nada estar en el escenario. Él tuvo su tiempo y ahora lo disfruta mucho viendo desde abajo. So, do you also train other athletes now? Yeah, I have two athletes that I train. One is Stan Efferty, and also the other athlete is Keith Williams. I train those two guys. I'm really selective on the guys that I've really trained. It's not my forte to train a lot of guys and stuff like that, but occasionally I do take on some guys. Él dice también que ahora es entrenador de varios atletas. Ahora tiene dos atletas que van a competir. Y es muy selectivo cuando elige los atletas con quien quiere colaborar. So, what about the preparation for the guys? Do you also use the products in the preparation? Yes, all my guys that I train, I have them use our stuff because I know it works and it's going to help them see the results a lot sooner. So, it's a definite must that they use the products because I know they're going to work. I help engineer them, I'm behind them, and I believe in them. So, it helps us reach our goal a lot easier. Él dice que también en las preparaciones de los chicos que utilizan los productos porque él sabe que ayudan, que funcionan. So are you planning any new products now? Oh yeah, these are the two that we're just releasing now. Like I said, if you want to go to our website, it's aaefx.com. We have everything from A to Z there. Él dice que están desarrollando nuevos productos todo el rato. Estos son los nuevos productos que han sacado ahora y que tienen su propia página web donde podéis ver los productos. Thank you so much. Thank you. Good luck with your products and have fun at the expo. Pleasure. Thank you. My state, I sit one day with one rock, three dips, watching investments flip. On the best wine I sip, haters gon' run their lip. Until my very last heartbeat, I'm a grind. It's time to eat. Mansions, condos, and suites. It's time to eat. Estamos aquí con el IFBB Pro Hide Yamagishi at the en el Gaspari stand in Mr. Olympia. Hi, Ida, how you doing? Oh, very good, a little bit tired, but you know, this is how it is, so very good. Dice que se siente bien, pero un poco cansado, pero que es normal. So how do you feel after yesterday? I got the third call out, and after that one more comparison. So I feel like I'm battling for top 10 somewhere. So last year I was 9, so you know, I want to be better than 9, of course. Dice que en la segunda comparación le han sacado ayer en las semifinales y que se siente muy bien. El año pasado quedó noveno y quieres quedar mejor este año. So, how is your shape this year compared to last year? Oh, last year I was, I thought I was my best, but this year by far better. So, my glutes in the shape and my symmetry get better, my size get bigger, so total, you know, package, I brought my best ever package. Dice que el año pasado él pensaba que estaba en la mejor forma de su vida, pero que este año está mejor todavía. Dice que tiene más tamaño, su glúteo más recortado y en total está mejor. So how has your preparation been this year compared to last year? This year was tough. I was going to do every show in the U.S., which was 8 shows, but I got injured, so last July, one show Tampa, I disqualified, and I didn't finish, you know. So I got an injury a few days before the show, but I still wanted to compete, so I stepped on the stage, but I couldn't finish. So this time, it was my challenge. I tried to recover, and I managed to, you know, bring my best ever package. So I'm really happy. Congratulations. What kind of injury was that? It was like a little tear, tore on a quad muscle. So
the reason why I got this, you know, I push myself too much in a few days before the show. So I run things, you know, this kind of negative things, I learn something. Dice que este año la preparación ha sido muy difícil, que tuvo una lesión en el cuádriceps, una ruptura fibrilar, y compitió en julio, pero tuvo que dejar la competición a mitad porque por la lesión. Entonces este año ha tenido que recuperarse la lesión, encima hacer la preparación. So what do you think about the results today? Who is going to win? I don't know. To be honest with you, it's very tough show, you know. Even the competitor, we don't know. But, you know, we do our best, and we'll see tonight. How do you think you will place today? Hopefully better than ninth place. Le he preguntado quién va a ganar hoy y me ha dicho que es muy difícil decir. Aquí están los mejores de los mejores y ni los competidores mismos saben quién va a ganar. Él espera que va a quedar, como ha dicho, mejor que el último año, la novena plaza. So, Ida, thank you very much. And we would like you to say a few words for our viewers to Body Perfect TV. Yes, everybody can train hard, but you have to watch out your nutrition. So get the Gaspar supplements and get bigger, okay? Él ha dicho que todo el mundo puede entrenar duro, pero la suplementación es muy importante también. Por eso nos recomienda los suplementos de Gaspari. De frente, relajadas. Bien. Clavamos la pose ahí. No nos movemos ya. Muy bien. Muy bien. Muy guapas. Perfil izquierdo. Ese es el derecho. ¿No? Izquierdo es para allá. No, no pasa nada. Ahí, nena. Ahí. Mira, baja un poquito el hombro. Ahí. Muy bien, Moni. Muy bien. Muy bien. De espaldas, relajadas. Muy bien. Mantenerla ahí. Perfecta las tres. Mantenerla, ¿eh? Muy bien. Moni, sube el culo un poco. Muy bien. Perfil derecho. Ahí, Kiki, suelta. Muy bien, ahí. Buena. De frente, semi relajadas. Semi, de lado, ¿vale? Moni, quiero que me gires la cintura un poco más. Ahí. Y que este hombro lo eches un poquito para abajo. Ahí. No, ah, no tanto, no tanto. No, ahí, ¿vale? ¿Has visto lo que te cambia la pose? Sí. Un montón. Y, la, y si metes la rodilla interior, el culo se te levantará para arriba. Exacto. Exacto, la rodilla solo, no la pierna. ¿Sabes lo que te digo? Es un giro de rodilla así, para adentro. Exacto, y tu cintura, y deja la mano, como te he dicho, para el lado así. Ahí. Ahí, muy bien. Muy guapas las tres.